El representante de los jubilados en el directorio del BPS remarcó que la pérdida de poder adquisitivo de 2 puntos por debajo de la inflación con el próximo aumento de enero implicará un nuevo desafío para no perder calidad de vida. Al mismo tiempo, se mostró conforme con la canasta de 2.200 pesos que este año recibirán cerca de 150.000 jubilados y pensionistas. Amaro participó de un encuentro con las asociaciones de jubilados de Juan Lacase, Tarariras y Nueva Alvesia. En ese ámbito, las organizaciones de jubilados realizaron varias consultas sobre los cambios que introducirá la ley de urgente consideración en el BPS. Sobre el programa de salud visual denominado Operación Milagro, Amaro entiende que en base a los resultados obtenidos debería seguir como hasta ahora. Que los resultados han sido más de 260.000 pesquisas, personas pesquisadas, y en realidad estamos en condiciones de conmemorar las 100.000 operaciones de ojos a través de la Operación Milagro, que significan que 100.000 uruguayos recuperaron el derecho humano de volver a ver. A raíz de que el plan Ibirapitá se encuentra detenido y se plantea una gran incertidumbre, ya que no se está trabajando en las asociaciones de jubilados, se hará un planteo formal al gobierno para que lo reactive. Por otra parte, el representante de los jubilados en el BPS entiende que es fundamental que en la discusión de expertos sobre la reforma del actual sistema de seguridad social, que comenzará a discutirse el próximo jueves, se incluya el déficit de la caja policial y militar y los privilegios que ostenta una minoría con jubilaciones de más de 150.000 pesos. Y además, ¿qué va a pasar con la caja policial? Con 23.000 pasivos, 160 millones de dólares de déficit anuales. ¿Y qué va a pasar con la caja militar, que son apenas 55.000 pasivos y tiene más de 500 millones de dólares anuales de déficit, provocado no por esos 55.000 pasivos, sino por alrededor de 8 o 10 mil privilegiados que cobran prestaciones que están por encima de algunas de 150.000 pesos. Desde Juan Lacase, Darío Izaguirre, InfoTNU.